Contenido. Hola, hola. Bueno, buenos días a todos. Acá estoy transmitiendo en Twitch, en el canal de Twitch, y voy a hacer una experiencia con dibujos en tinta. Bueno, espero que les guste. Todas las mañanas voy a estar dibujando. Primero voy a dibujar con lápiz. Bueno, ahora vengo. Trabajar, voy a hacer un pequeño dibujo. Vamos a trabajar con tinta china. ¿Sí? Rotlin y pincel.
Bueno, voy a trabajar con el 1.0 de Plantet, que es una microfibra. Con textura, vamos a trabajar líneas. En este dibujo voy a explicar más o menos qué se puede utilizar. Se puede utilizar textura, el papel es suave, fino. Después voy a hacer unas aguadas. Lo bueno de la tinta es que uno pasa la... se seca inmediatamente y no mancha. Bueno, estas son texturas.
Bueno, voy a plantear el dibujo, un boceto, y después voy a trabajar zonas oscuras, zonas, una zona de luz y medias tintas.
No es muy bueno el plantel, pero
son como unos arbolitos.
Hace calor acá. Bueno, ahí lo planteé. Pero tengo que trabajar esta parte y esta acá, para que se oscurezcan un poco más. Ahora voy a preparar una aguada. La tinta y un pincel, pero el más viejo. No puedo usar un pincel nuevo para trabajar con tinta porque se quema el pincel, entonces uno más viejito. A ver, de la que tengo acá, este ya no tiene nada. Y el más viejito, este está regastado. Bueno, con este vamos a trabajar. Y con una, este más grande, que es como una brocha chiquita, para hacer una aguada acá. Entonces, tiene un porta directamente. Con un poquito de tinta, ahí lo voy a mostrar. Ahí está. Un hilo. Ahí está. Un poquito más allá. Ahí. Un poquito de tinta nada más. ¿Sí? Voy a sacar las diapositivas y ahí voy a armar una aguada que la voy a colocar acá. Malo el pelican. Se levantó. A ver.
El plantel. Este plantel, supuestamente, si yo pasaba agua, no tenía que levantarse. Se levantó. Una lástima. ¿Y ahora qué hago? Trabajar así. Bueno, con la tinta hay que ser rápido porque se seca y deja las manchas. Levantó todo el papel acá. Clarísimo.
Ahí voy trabajando diferentes valores para darle más realza al dibujo.
Yo le voy a poner unos Winsor & Newton Watercolor. Esto. Para darle un poco de color.
Ahí está, todavía le falta secar ahí. Después ahora en un ratito lo muestro. No lo recargué de colores porque no daba tampoco para recargarlo de colores, pero un celeste y un amarillo. Listo. Entonces trabajé gris. Acá se me manchó, no sé, la hoja. Por ahí. Un retoque acá. Un amarillo. Como para que continúe con este de acá. Estos son marcadores acuarelables, pero se pueden utilizar. El pigmento es muy bueno, entonces se utilizan. Se pueden poner un poquito en el plato y pintar. Si uno no tiene ese color en la acuarela común. Bueno, este es un pequeño boceto. Después se puede retrabajar. Bueno. Ahora vamos a hacer otro. Bueno, se pueden hacer varios bocetos y practicar. No es necesario que todo tiene que ser un trabajo acabado y uno tiene que experimentar también.
Bueno, usa el pincel y tinta nada más.
Ven, ahí está. Zonas negras, medias tintas, gris claro, gris oscuro y zonas blancas. Listo. No hay mucho más que no le vamos a poner color ni nada. Esto sería como una transparencia, una sombra, un reflejo, no más que una sombra. Vamos a hacer puedo usar pincel más grueso también, más ancho, pero bueno, como no estoy en una superficie muy grande, en un dibujo hay que saber, o en una pintura hay que saber parar, porque uno sigue poniendo cosas y por ahí lo arruina el trabajo. Estos son pequeños bocetos. No es muy buena la tinta, pero bueno. Negro. Poner la diapositiva así limpio acá.
Bueno, ahora vengo. Quedó así. Bueno, vamos a hacer algo muy pequeñito ahora. Bueno, así que básico. Negro, gris claro, gris oscuro, blanco y líneas nada más. ¿Sí? Cuatro valores utilicé, nada más. Y en este, bueno, puse textura visual y mucho entramado. Textura con el pincel y usé los marcadores Winsor, mucho más con color, nada más. Bueno, vamos a hacer el último. Se hace chiquito el lugar. Ahora, ya para la semana que viene o fin de semana voy a tener el taller donde voy a trabajar más con más amplitud. Pero
Hace chiquito. Bueno, este papel tiene como una textura. Muy lindo papel. Un papel viejo que tenía yo. Lo ideal para que no se den vuelta, no se levante el papel, es un papel de 300 gramos. Por ejemplo, este es muy fino, 110. Después se tiene que poner arriba de algo para que se aplaste. Los rotring que usé son Ticino y el, bueno, ahora voy a usar también este plante, que no es malo, pero tampoco es súper bueno. Vamos a dividir acá. Vamos a trabajar diferentes valores. Ya voy a usar un pincel más grande. Usar este chato, a la misma tinta le voy poniendo agua. Para darle una base, algo.
con el pincel va secándose. Esta pluma re vieja, la tenía hace años. También puedo trabajar con punto. Estos ejercicios son buenos para la línea, además de hacer textura y practicar.
Bueno, voy a traer ahora blanco. Un segundito, voy a traer un blanco para poder trabajar algunos colores. Bueno, traje una témpera a trabajar arriba. Bueno, ahí. Bueno, algunos los voy a hacer color. Esto lo tendría que haber hecho primero para explicar un poco, pero da igual. Con los. Vamos
Esto está bueno. Bueno, este es con tinta y témpera, tinta y acuarela. También puedo trabajar. Vamos a manejar así. Color y tinta. Bueno, llegamos en 1 hora 40. Bueno, hoy entonces experimentamos con la tinta fina, aguada, 4 valores, blanco, negro, gris claro y gris oscuro. Estos son texturas, algunas, como para poder, se puede trabajar con pluma, con pincel y con estilógrafo. Y en este trabajo hay mucho contraste, negro y blanco y gris claro. Nada más, 3 valores. Tiene poca textura y tiene solamente planos. Y en este trabajé textura y acuarela. Zonas, no hay zonas negras, pero no son más para marcar el detalle del dibujo. Zonas grises, claras y oscuras. Lo que predomina es la textura. Como que en cada uno puede hacer un montón de bocetos y ver, después esto lo puede llevar a la pintura o hacerlo más grande y bien. Son ideas que surgen. Uno mientras trabaja, más ideas surgen. Este es. Bueno, corto la transmisión y los espero mañana a la mañana. Al que le interesa, a ver, bueno, ¿qué voy a hacer? La verdad, ni idea si voy a pintar o si voy a dibujar. Bueno, que tengan un buen día.